Mosquís, chocolate a mitad de precio. ¿Perdón, gordita? Te estás comiendo nuestro mundo. Eres como el conejo de ese libro sobre una chica llamada Alicia que va al País de las Maravillas. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, Blancanieves en Tontoburgo. Para tu información, soy el conejo de chocolate blanco. El chocolate blanco no es chocolate. Ni siquiera contiene cacao sólido. Bueno, si no soy auténtico chocolate, probablemente no estarás interesado en comerme. Chocolate blanco. Quizás te daría mejor un JBL por turno. ¡Hey! Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo, en un nuevo Let's Play de los Sims en el videojuego. Es bastante viejo, pero nos gusta, y estamos con Missy. Hola. Aunque ahora mismo no la estéis viendo jugando, digamos, porque desde un principio se juega solo uno. Así que empiezo jugando yo y luego seguramente se una Missy. Vamos a ir ya por aquí, para ir donde está yendo el conejo este de chocolate blanco, que no es chocolate. Uy. Ya me está insultando, está diciendo que si no puedo con el tutorial... Tengo un problema. Ah, se lo había entendido, no sé qué tienes un problema, yo te he dicho. ¡Bumba! ¡A mierda! Y la verdad es que este juego a mí, yo lo jugué de pequeño. Aunque no me llega a pasar, o sea... Le jugué y ya. Pero persigue al conejo. Ya voy. Que estoy cogiendo cositas. Como estoy comiendo. Venga. Y es que... No sé, yo creo que puede estar interesante y como... Ha dicho eres lento gordito, ¿verdad? Sí. Ah, digo, me ha parecido... Mira, un trofeo. Vale, muy bien. Pues no me ha reído. Bueno, Missy, cuando... Vosotros no habréis oído, pero cuando estaba saltando la cinemática se estaba partiendo el culo. No sé por qué. Yo. Sí, te ha hecho gracia algo y te has empezado a reír. Ay, pues sí, pero ya no me acuerdo por qué. Ni yo, pero bueno, sé que estabas animador. Y... Ah, vale, estos son los spawns, digamos, las fuentes de March. Y que... No me acuerdo que... Ah, bueno, como ya acabamos un Let's Play... Os dijimos que íbamos a traer uno de Deadpool, pero de momento no, preferimos traer este, que es de 2, y es un poco más gracioso, yo creo. Vale, vaya tarde o tarde. Digo de ver, no sé, lo más conocido. Ya. La verdad es que este juego, yo me acuerdo de cuando lo jugué, que hacía muchas parodias a otros juegos y todo esto, que hacía parodias a Call of Duty y todo, y tú eso no lo sabes, pero bueno, así lo vas sabiendo. No me lo había dicho. Pero yo me acuerdo que le jugué en Play 2, así que... Imaginaros, no tiene nada que ver. ¿Qué es eso? No tengo ni idea, o sea, me está poniendo que lo haga algo, pero... Primero voy a destruir esto. Para, que no salga. Están llamando. ¿Sí? Ya, me están llamando de todo. Menos guapo. Es que no lo veo. Ah, Y. ¿Sabe qué? ¡Oh, vale. Una galleta! ¡Oh, un caramelo! ¡Oh, un caramelo! ¡Oh, un caramelo! Con el sol de padre de familia. Ya. Para que saltes la tarta. Ya. No lo imaginaba, pero esto... Ah, no. Es fácil los controles. Sí. Es que me gusta mucho este tipo de juegos por los gráficos, en serio. Me gustan mucho los gráficos sencillos. ¿A ti no? Sí. Es que es muy bonito. Ya, y es llamativo los colores. Sí. Y me acuerdo cuando sacaron este juego era una super novedad lo de todas las físicas que había y todo. Y los gráficos y todo. Cállate, joder, me ha durado un poco. De hecho, no sé qué, mejor los pantalones. Ya, en la homerbola. ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? La homerbola. Huele esa carne. Esto mola. ¿Qué tiene que hacer? Matarles. No, pero ¿cómo lo haces? Apretando al de pegar. ¡Wey! Pero no sé qué tengo que hacer exactamente. No veo. No sé. Mata a todos. Ah, o coges en medio. Coja el que tiene nada. La cabeza estaría de los pinojos. Ya, pero no puedo cogerla. ¡Madre! Y aquí me vuelvo normal otra vez, ¿no? Ah, vale. ¡Uy! Me puedo comer ya cuando quiera. En el pues suelo hay zanahorias. Ya, pero no sé qué está pasando aquí. Ni yo. ¿Qué narices? No estoy soñando, no estoy soñando, no estoy soñando, no estoy... ¿Eh? ¡Estaba soñando! ¿Por qué es la vida tan injusta? Solo quiero comer todo lo que vea y convertirme en una bola gigante. ¡Es que es mucho pedir! ¡Maldita sea realidad! ¡Victoria de chocolate! Ya, creo que... Pone este chocolateada. Ah, bueno. Bueno, victoria de chocolate, es lo mismo. Bueno, esto es como, digamos, los...
los logros o algo así, o los, lo que has conseguido, imagino. Sí. Ahora puedo yo. Y ahora ya te puedes unir. Haces bloqueado, vale, pulsa A para cambiar de personaje. ¿Qué tal está? Hola, patético dependiente. Dame un ejemplar de Grand Theft Rasca. Lo siento, señor, ese juego es para adultos. No hay problema, tengo un carnet. Esto es una tarjeta de cliente habitual de zona calzone de gol. El trato incluye una calzone gratis para ti. Esto nunca ha pasado. ¡Qué tontos son los adolescentes! Bart, ¿qué haces cerca de una tienda de videojuegos? ¿Comprando un videojuego? Vaya. He oído hablar de este juego. Interpretas a uno con muy mala babilla que asesina a otros como él. Voy a guardar este juego en el mismo lugar donde metí tus revistas de bañadores y tu pistola de balines. En el cajón de los calzoncillos de Homer. Genial. Ahora solo podré entretenerme con los juegos que compré ayer. Y ya me aburren. El juego de los Simpson. Qué raro. El único juego que se me ocurre es en el que fingimos que papá no es alcohólico. ¿Qué será esto? Un momento. Es el manual de un videojuego ambientado en Springfield. ¡Oh! ¡Y papá es un personaje! Y también mamá. Y Lisa. ¿Quién la querría en un juego? ¡Hondo! ¡Yo salgo en el juego! ¿Qué movimientos tengo? ¿Saltar? ¿Flotar? Tío, tengo que probarlo. ¡Coromba! ¡No se ha escrito un libro mejor que este! Vaya, mira lo que he encontrado en mi cajón mágico. Oye, ¿qué haces con esa ropa tan rara? Ni se te ocurra entrar así en casa. Papá, ahora soy un superhéroe y tengo poderes asombrosos. ¿Superpoderes, eh? No está mal. Iba a practicar tiro al murciélago y a leer revistas de bañadores en esta cueva. ¿Quieres venir? Y bueno, después de la cinemática que habéis visto, ya podemos jugar los dos, menos mal. Sí. Te juro que creía que no se iba a poder. Ay, menos bueno, mal, estuvimos a gusto. Yo soy Homer. Sí, yo soy Bart. Sí, eso es lo que más... Que bueno, a mí me gusta Homer. ¡Buena! ¡Esa es buena, eh! Me ha gustado, me ha gustado. ¿Cómo lo has hecho? A ver, que, repítelo. Que no se salta doble, dando dos veces a... A ver... Y creo que aquí dice... Pulsa B para sacar el tirachinas de bar, luego pulsa B para disparar. Buen trabajo, tipo del videojuego. Vamos ahí, tío. Bueno, las cinemáticas las veréis sin nuestro sonido, digamos. Oye, que estoy dentro, eh. Anda, anda. Sí, no ves, me sale tu cara. Aún. Bueno, a ver. Has que utilizar tirachinas, ¿no? Ah, solo lo he cogido. Ah, es para recargar esto, creo. Y la verdad, no sé cómo haremos de largo estos vídeos. Ni idea. Pero bueno, vamos. Yo creo que jugaremos y ya... Oye, que esto no salga un poquito. Ahora. Oye, ¿yo cómo recargo mis cosas? Comiendo. Sí. Es que no he visto ninguna. Ya, ¿esto qué es? Como mola, ¿no? Sí. Está súper chulo esto. ¡Ué! ¿Qué se está abriendo? Eso. No tengo ni idea de lo que es, pero es eso. Así que sube por ahí. Si me quito, a lo mejor... Joder. Ah, no. Aquí hay que pisar este también. Sí. Súbete subiendo. Oye, hay una estatua que tiene tetas. ¿Qué? Eso. Sí, son tetas, ¿no? Uy, te lo he quitado. Sí. Es que no sabía que se quitaba. Ah, pues, bueno, venga, sigue subiendo. Creo que sí me hace. Oye, pero ¿qué haces? Sí. Joder, pero si es que te has ido a tomar por culo para subir, no me jodas. No. ¿Sí? Que no. Se pone... ¿Dónde? ¿Cómo que tengo que subir? Sí. Sube ahí, las tetas. ¿Tienes que saltar ahí o algo? No sé. A ver, a ver, a ver. Espera un momento, espera un momento. Aquí hay una chapa. Me ha mandado aquí. Ya, aquí ahora, esto tienes que cogerlo tú. Ya, ahora sí. Pero me han enfocado allá en medio. Yo no voy a saltar ahí, es que me voy a matar. Ojo, no tendrás yo. Que ir tú. Sí, pues tú tienes que bajar aquí abajo. ¿Para qué? Para sujetar el peldaño, para que yo vaya a pasar, ¿sabes? Ya, bueno. ¿Nunca te preguntas dónde estaba? ¿Dónde estaba? Sí. Si fuésemos reyes gitanos, sí. ¿Ya has oído? No. Que si, ¿nunca te has preguntado cómo sería nuestra vida si fuéramos reyes gitanos? Dice, yo sí. Puede planear, pulsa saltar y tirar RT para abrir la bastante. Oh, como ahora soy Batman. Soy Batman. Venga, ya por aquí te pasa, ¿no? Oh, ya imagino. ¿Eh? Ah, cinemático. Ah, vale. Egyptian Artifinger now less warning. Recordad, hemos venido al museo para robar, no para aprender. No miréis ningún expositor. Concentraos. Madre mía.
Salgamos de aquí y busquemos un lugar en el que mis superpoderes puedan ser útiles. Creo que Lenny no puede mudarse. Tiene un futón enorme. Espera, quizá debería evitar que esos granujas roben en el museo. Eres el oscuro vengador nocturno. Sería penoso fracasar por culpa de este pedazo de cristal. ¿Y dónde estaba la chapa? El otro lado. ¿Está en el equipo? No pasa nada. Espera, que estoy aquí, no quiero... Oye, aquí. Pero que yo quiero que me suba la chisma esta. ¿Qué chisma? La recarga, eso que tengo aquí. ¡Bua! Pero es que no hay comida. Ya. No sé, estoy apuntando a algo. ¿Dónde aquí? Creo que por aquí. Dulce y adorable chico. Vamos ahí, no que como se iba mal, ¿sabes? Pues. Bueno, pues tú sube porque ya no puedo ir. Ya. A ver. Mira, hay una chapa. Ahí mira. Ya. ¿Tengo que estar aquí? No sé. Tengo que coger aquí. Sí, vale. ¿Puedes? Desde ahí arriba. Ah, mira, esto es mío. ¿Ves dónde guardan la cerveza? Ah, vale. Sí, creo que no puedo saltar tan alto. ¿Se ha abierto algo? Mira, a ver. No, pero en el otro lado, que es por donde tenemos que entrar, ahí. ¿No se ha abierto nada? No. ¿Y Grego? Mira qué bien. Ah, vale, vale, sube, sube, salta por eso. Ya tienes que ponerte tú en el otro lado, imagino. Ahí. Buen trabajo, sí. Tipo del videojuego. Venga, venga, sí, sí. ¡Ábrete, Sésamo! ¡Wow! No sabía que hablabas griego. ¿Qué dices? ¡Barman! Yo no lo he pillado. ¿Has bailado con el diablo a la luz de la luna? Seguro que no. Ah, Bartman. Sí. ¿A qué hay que hacer? No sé, hay... X. ¡Tenemos intrusos! Madre mía, cómo le... Ah, mira, si les matas... Bueno, si les das... Se te recarga. Sí. Ah, sí. ¿Esto se puede romper? No. Ja. No sé, pero espera, yo quiero... ¿Dónde estaba la chapa que he visto antes desde ahí dentro? O sea, sí, desde la ventana. Abajo, atrás. No sé, por ahí estaba. Estaba por atrás. Es que aquí me pone que puedo subir, pero lo que no sé para qué. Para que vea el dinosaurio. ¡Ojo! ¡Homer! ¡Necesito tu gordo casero aquí arriba! Sí, le necesito. Ya voy. Me meto justo en esta cabeza. Ya voy. ¡Vamos, gordo! ¡Pium! 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 Sí. ¡Pium! ¡Pium! ¿Qué? ¿Qué tiro? ¿Gomas? Ah, vale, ya estás ahí, ¿no? Espero que mis huesos sean realmente útiles algún día. ¡Wow! ¡Cómo mola! Ya tengo que ir para acá. No sé, tú esperar ahí, imagino. Esto no pasa nada, ¿no? De esta manera. No, joder, si es decorado, creía que me iba a morir. En pero si puedes pasar por aquí. Entonces, ¿para qué he hecho esto? ¿Eh? ¿Para qué se supone que he hecho esa tontería? No sé. Bart puede ascender, pulsa el LT y... Ah, vale. ¿No pueden correr? No, creo que no. ¡Wow! ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué pasa? Oye, que mira con tu guardia hasta por aquí. Nada, nada, tú tranquilo, aguanta. Yo estoy subiendo por aquí a algún sitio que no sé para qué, realmente si te iba a verdad. He subido aquí, pero no sé. Ah, vale, vale. ¡Wow! Toma. Ya hemos quedado uno atrapado. De los que estaban intentando robar. Espera, que yo estoy intentando dar esto. Vale, yo bajo por esto. ¡Pumba! Ya está. Vamos ahí. ¿Dónde estás? Vamos. Ah, vale. ¡Ay! ¿Que rompe con la colleja? ¡Que me están pegando! Vamos. Oye, perdona, yo antes estaba contra 10, por lo menos. Mira quién es. ¿Cómo se llama? Actor secundario Mel. Sí. ¿O algo así? Sí, sí, sí. ¡Uy! ¿Cómo va? Y estoy, imagino... No. ¿Qué hago? Bueno, no sé qué he hecho. ¿Para cuánto tiempo voy a tener esto? Se me está quitando. Jo. ¿Te lo puedes poner tú? Sí, no, te lo puedes volver a poner tú. Ah, vale. Ah, bueno, mira, lo tengo aquí también. Creo que es lo mismo. ¿Qué hay que hacer ahora aquí? No tengo ni idea, creo que tengo que ir para esas cosas. Sí. ¿Y yo qué? ¿Homer no hace nada? No. ¿Cómo es un inútil? A ver. Ah, vale, tengo que darle donde se ponga él. Para joderle. Ya le has dado. Ya, ¿verdad? Vamos. Espera, me voy a poner. Mola. Aunque es súper cutre. ¡Ah, mira! ¿Qué? ¡Mira! ¡Cómo mola! Mira todo el palo, porque seguro que hay cosas de esto. Seguramente. Ah, vale, está por aquí el tío otra vez.
Espera, oye, espera, pero espera. Me estáis dando. Ah, es que esto es como para que interactúes con ellos realmente. ¿Cuál? ¿Esto? ¿El padre? No, no, lo... Fue una época las flechas estas y todo esto. Para que no solo sirve para esta tontería, ¿me entiendes? Mira. Están grabando. Sí. Shelbyville, mira, esto es Shelbyville, supuestamente. A ver. ¿Te has oído al homer? Sí, que te va a llevar el año que viene, ¿no? No, que te borra, te borra de su lista de reyes o algo así, o de navidad, que pero para el año que viene. Y no da. Que están borrachos. ¿Sí? ¿Dónde está el tío? Ah, vale. Vamos para aquí. Espera, espera, es que tengo que darle a este tío. Porque si no, cago. Ah, vale, espera. Ahí, subí eso. Oh, vale, hemos pasado. Se ha metido aquí. Está aquí, está aquí. Vamos a darle. Que me mata, me mata. Ya voy, que no se me está. Wow, que me mata. Joder, tú. No me dejamos en la cámara y no le veo. ¿Te has matado? Pero no. No del todo. Dale con tu chisme especial. Ya le he dado ahora, con el de esto. Ah, ah, ya está. Ya has dicho, le has matado, creo. País a gitana ahí, le ha pegado. Madre mía. Ya has dicho, le has matado, creo. Ha sido por eso, por el aerosto que me tiraba. Esto para mí. Que no sabía. Ah, no es país. Pues por aquí no está cerrado. Sí. No, lo único que está abierto es esto. Desde aquí arriba parece insignificante. Y aquí es el último. Yo creo que cuando matemos a este lo vamos a dejar por aquí, sí, ¿no? Me pregunto cuál de estas bolas es el mundo. ¿En serio? ¿Ha sido lo que ha dicho? Sí. Sí. Qué penoso. Pero así les mato, es que yo no sé si les mato. Sí, sí, así. Con el tirachinas puedo matar. Sí, tú eres con el tirachinas y yo con los puños. Hay que dar que esto la 3D. ¿Dónde hay que subirse? No sé. Ah, por aquí yo. Tú, pero yo, ¿por qué más inútil? Necesitaría la ayuda de un tipo realmente gordo. Eso, eso, no. Uf. Uf, he llegado muy justo, eh. Aquí hay algo tuyo. ¿Dónde estás? Salta a los postes para agarrarte a ellos. A ver, eso. No. A ver, aquí ya puedes subir tú, creo. A ver. Echa para rotar alrededor de los postes. Sí, por aquí ya puedo ya. Y decías que había algo... Sí, una chapa ahí, tuya. Ya te lo sabía. Ah, mira, está la bandera estadounidense en esto. ¡Oh! El tío no estaba aquí. Me he caído, mierda. ¿Dónde te lo subí ahora? Espera, yo sigo subiendo por el gimnasio. ¿Cómo has subido luego para ir más? Luego he girado y ya está. Giras hacia un lado. No me he caído, ¿no? Sí, me he confundido. Aquí hay una chima tuya. Vale, es que me gusta caer. Eres, por favor. Vaya. Por favor. A ver, espera. Lo que no me gusta es la... La cámara, ¿eh? Me está mareando mucho. A ver, que ya salta. Yo estaba en el otro lado, estaba para atrás. Ah, ya, no ya, para, sí. Pero lo has cogido. En vaso, yo no voy a subir. Porque... ¿Has cogido otro? Que no, te estoy diciendo. Es que la cámara no me gusta. Pero es que no es para ese chisme. Que lo sé, pero es que no estoy yendo para atrás, quiero ir para adelante. Porque te lo estoy diciendo, porque estoy viendo más chapas para adelante, es que no me escuchas. Ah, vale. Es que no te explicas, por favor. No, no me escuchas. A ver, creo que aquí ya llego a donde está él. Uy, que me ha atacado. Ha salido, está abajo. Te has movido y se me ha movido. Vale, y hay que matarle. Que, pero yo podía coger las chapas. Pero si no estaba haciendo donde estaba. Quita, que esto se me pega a mí. ¿Por qué no apunto al tío? Ahora. Vale, ¿te ha matado? Sí. Se me está subiendo la vida ahora. Vale, creo que le he matado. ¡Ya! Tu inusual habilidad para planear y usar el tirachinas me inquieta. Solo somos esbirros. Skinner nos contrató. ¿El director Skinner? Sí, soy yo. O sea, es mí. Espera, no, soy yo. Yo. La ciudad redujo tanto nuestro presupuesto para ciencias que tuve que robar del museo para conseguir material. Nunca había oído un plan tan malvado. Es peor que pegar a un padre con un calcetín sudado. Mil veces peor. El coxis de este Asaraptor habría hecho que toda una generación de estudiantes se enamorase de la ciencia. En fin, supongo que iré a la cárcel. Lo siento. Habríamos llegado antes, pero es que no me aclaro con el GPS. Resulta que hay dos avenidas con el mismo nombre, una al norte y otra al sur. Menudo lío. Ha aprendido una valiosa lección, Skinner. Confesar los delitos es mala idea. Deténgalo, Bigum. Ya sé que tengo que detenerlo. No hace falta que te recrees.
creo que me va a gustar esto de tener increíbles superpoderes. Bueno, lo vamos a ir dejando por aquí, así que esperamos que os haya gustado y que vamos a seguir con la serie. Vamos, a nosotros nos gusta, esperemos que a vosotros también, así que si eso, decídnoslo en los comentarios. Así que nada, un saludo, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Dale a like si te ha gustado, tronco, y déjame un comentario.